gracias al Defensa Civil que vino ayer, terminamos con esta situación así. No hay chanchito que haya aguantado el agua. Terminaron la mayoría de los chanchos todos desarmados, mojados. Es una vergüenza como lo que nos están haciendo, no nos quieren atender. Además, uno los llama a los bomberos, tampoco vienen ni se preocupan por mandarnos alguna ayuda. La mayoría de las casas están sin luz ahora en lo que se bajó la llave general. Terminó rompiéndose el nylon que nos trajeron el mes pasado y nos quedamos sin luz, sin nada. Todas las familias están angustiadas porque se están volviendo a perder todo de nuevo. No tenemos un buen techo, así que pedimos por favor la asistencia de quien les corresponde a esto. Bueno, acá estamos en otro ranchito más, también de mamá soltera, que es la chica que robaron la semana pasada. Está todo, su ranchito todo desarmado. Como verán, lo poco que le dejaron se le está mojando. Está corriendo riesgo ya que el agua cae justo por los cables de luz. Se le mojaron las mercaderías. La cama, como verán en lo que le dejaron los famosos dueños de lo ajeno. Conta nada más de una frazada. Está con un solo nylon a donde le rompieron las tarimas. Verán el tacho que es a donde está reforzando y juntando agua. Y como lo pudo, lo trató de sellar para poder estar con sus hijitos. Ya que le sacaron la cama de los niños, le sacaron todo y todavía está esperando la respuesta de la parte policial. Bueno, este es otro caso más de una mamá soltera que como pudo lo armó a su techito. Como verán, tuvo que levantar a sus hijitos para poder salvarlo. Se le acaba de mojar la cama completa, así que por favor, el que esté viendo esto, no pedimos más que unos pedazos, aunque sea de chapa, para poder ayudar a esta mamá.